Hola chicos, chicas, amigas, amigos, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en otoño, serie 4 en Forza Horizon 5. ¿Sí? Exactamente. Bueno, aquí hemos hecho ya un poquito alguna travesura. Bueno, tampoco tengo mucha ganas de trolear tanto. La verdad es que no troleo nunca. Y bueno, ahora sí me está troleando esto. He dado al botón hace media hora. Y bueno, mira, cuando quiera el juego, cuando quiera ponerse, ya empieza a ponerse tonto otra vez. En fin, o el ordenador, el juego, lo que sea. Vamos a hacer los campeonatos de temporada y vamos a empezar por aquí. Como si, casi siempre empiezo, por aquí, ¿no? Se llama Supersónico, el que toca ahora. Dan de recompensa un Peugeot 207S, que yo creo que... por unas cosas u otras, si no lo me ha tocado otras veces, o yo qué sé. En fin, ahora tocan en el campeonato. Es que muy pronto, llevamos 3 o 4 meses de juego y ya tenemos prácticamente todo. Está muy mal administrado el juego, no sé, lo noto. Hombre, los que empecé y ahora, pues voy a notarlo más lento. Es que han hecho, no han hecho término medio. Ahora va a costar más conseguir dinero y todo, porque han capado muchas cosas. Y bueno, a lo mejor los coches los vais recuperando pronto, porque si dan cada campeonato un cochecito, vale. A ver cómo va la cosa, la jugada de esta gente. Pero lo veo cosas muy raras. En fin, nos dan 5 puntos para la lista de reproducción, que viene muy bien. El símbolo de Dean Racing. Y bueno, cuando se ponga esto bien, vamos en B700, pone países rivales, Dir Racing. Países rivales que, en teoría, si va como el desafío, es que tampoco lo especifica. Países rivales, ya está. Hombre, nos van a decir ahora, cuando... si miramos aquí, los coches que nos dejan usar. Por ejemplo, alemán, americano, italiano, ¿no? Más allá de italiano, inglés, francés, coreano, japonés, esto es que es coreano, Subaru, algo de eso, ¿no? Japonés o por ahí, o coreano, japonés quizás, no lo sé, lo que quieran ellos decir. En fin, que tenemos de muchos países, ¿vale? Pero estos coches son los que nos dejan, pues vale. Muy bien. Yo estoy de acuerdo en toda esta gentuza. En B700. Voy a poner ya aquí... pues que se queda atontado el... no sé qué pasa. Voy a poner todo el evento de temporada ya marcado. Y bueno, vamos a ir, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí. A este, ¿no? Que es el que íbamos a hacer, de Dir Racing. Porque tengo un coche. Creo que me dejará ese. Está puesto que nos deja. Pues, si no me he equivocado. Como siempre. ¿Dónde va? A ver. Cuando quiera. Cuando quiera, quiero, ¿eh? Bien. Tormentas. Mira, no me carga. Ahora sí, ya se ha cargado. Ha tardado un poco, pero es que no sé, va muy, como muy lento. Espero que no tenga tirón el juego, pero pues tenemos aquí eso, lo que ya hemos dicho. Yo tengo tuneado este y este. Podría usar el Megane, que me gusta mucho para estas cosas, pero voy a usar este, el Mini. Lo tuneé para probarlo y... pero ya veis, qué tentación, con lo que me gusta a mí usar el Megane. Pero no, vamos a usar esta, a ver qué tal va. Que a lo mejor tengo que volver para atrás y usar el otro. Y bueno, y no sé, depende cómo se dé. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Cómo que os robad? Espérate un momentito. No hemos quedado en que es Dir Racing. Estos están de juerga, ¿sabéis? Espero que estén de juerga. Una vez me salió eso también. Y valió.
Y además que el que nos deja, así que ¿por qué salen los que nos dejan y nos hacen mi tontería? A lo mejor por las ruedas que llevo. No llevo ruedas, dos ruedas. Ya veréis la que vamos a liar. Ya veréis que no le quise poner ruedas y más. Por eso, por las ruedas, seguro. Pero ¿qué pasa? Nos va el peligro, ¿no? Nos va la marcha. Mira, tú déjate tonterías de esta rutina y vamos a la carrera. Tanto animación, si ya vale, ya vale, ya Macarena, bien, muy bien. Pues que va trabado, trabado esto. Estoy en el ordenador. Por si sirve de algo. Pero vamos, que no sé. Por fin. No sé si es un minuto y pico o dos. La espera, ¿eh? No sé si os pasa a vosotros. Bueno, no siempre, pero hay veces que se pone tonto esto. Estoy con. Encima que está lloviendo mucho. Creo que voy sin control de tracción y estabilidad. Vale, bien. A ver, ¿qué hacemos? Lo pruebo aquí con vosotros el tuneo este, no sé qué haremos. Bueno, por lo menos hemos adelantado uno y a dos. De momento, cuando llegue lo malo ya veremos. Hay aquí alguna curva rara. ¿Qué hace? ¿Para qué frena? Me ha asustado. Estaba mirando el mapa. No me asustéis. Quinto, no me gusta quinto, ¿eh? No me gusta quinto. No, 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 no me cerréis, no me cerréis. Por favor. Ahí, me da igual, dadme ahora. Tengo ahí un Megane y un no sé qué. No me gusta tener gente ahí incordiándome. Bueno, el incordio soy yo que voy detrás. Vale. No, no puedo con él. No puedo con él. Ahora sí, pero. ¿Este qué es? No entiendo de coches, chicos. ¿Qué pasa? Mira, mira, a que se me para el juego. Está pasando algo a un proceso. Mira, joder. Ya te lo digo, ¿eh? A ver qué pasa aquí. Ya estamos con los dos. ¿Qué me dice? ¿Limitado en disco? Ni nada, si el disco está bien y los recursos limitados de la CPU. ¿Qué dice? Ahora sí y otros días no. Si no tengo nada abierto más que el juego. ¿Qué dice? Ahora no sé cómo saldré. Bueno, de momento no me he estampado. Si es que estaba haciendo tonterías, yo qué sé, es que hay veces que no sé si está mal optimizado para el ordenador también, que eso dice también mucha gente. O qué pasa aquí, ya hacía tiempo que no me hacía esta tontería. O si se me está descargando algo que no sepa yo de Windows, alguna tontería también. Pero vamos, qué casualidad, ¿no? Un poquito revoltoso el coche, pero es juguetón, ¿eh? Para muy hábil, vale. Por lo menos esta carrera, ¿eh? No sé la demás cómo andaremos. La verdad es que no lo sé. Voy con un poquito de pie de plomo, pero vamos, que está bien, ¿eh? Estamos en barro, yo qué sé. Cuidado la bandera. No quiero tampoco apurar mucho porque no. Tampoco. Como no se me da bien encima, no sé cómo el coche este va a responder. Aunque sí, está bien, está bien. Además son curvas muy buenas para entrar a toda leche por aquí y recortar. Pero como, yo no soy capaz, ¿eh? Yo soy muy malo, ya sabéis. Veo mal y calculo mal y además estoy probando el coche. Y me vale, por lo menos este me va a valer para este campeonato, creo yo, por lo que estoy viendo en esta carrera.
Está bien. Me llena, como dice el rey de aquí de España, me llena de orgullo y satisfacción saber que este túnel me va a salvar el culo de por medio de este campeonato. Ya veremos lo siguiente, que también lleva en túnel mío. A ver qué pasa. De momento en este parece que me va a salvar el culo. Lo único malo que ha sido los fallos del ancho de banda ese raro. Yo qué sé, qué dice, tío, qué dice de ancho de banda, niña. Madre mía, está muy fácil, me está escamando. Me está escamando porque la siguiente ya veremos. Demasiado fácil. He ido también casi sin acelerar a tope ni nada. Vale. Pues venga. A ver si ahora no me tarda en la siguiente y no me haces tantas tonterías. Mira, pues se queda frito, es que se queda frito. Nada, sí, cuando quieras. Vamos, esto no es ordenado, esto no tiene que ser ordenado, esto tiene que ser de los servidores del juego y ya está, porque a mí no me digáis. No es que tenga un pepino ordenado ni nada, ni parecido, pero vamos. Qué casualidad. Ese es un circuito, pues vamos a la otra, que no es un circuito. Además que se ven comentarios de más gente. Mira, 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 esto va a tirones, esto va mal hoy. Por algún motivo que no tengo ni idea. Yo no me estoy descargando nada ni. Y no creo que Windows esté de. Además, tengo puesto para que cuando se actualice, cuando yo le diga, ¿no? En teoría. No sé qué estará pasando por ahí. Hacker, sal de ahí. Suelta mi ordenador, hacker. Hacker. Venga, vamos. Déjame. Por ahí tengo un hacker. A ver qué pasa aquí. No, esto sigue igual, ¿eh? Le da el botón y a ver cuándo se abre. Puf, sigue tardando, ¿eh? Que sí, que sigo con este coche. Ahora, para lo que luego me digas que no vale el campeonato, pero si es este coche que me deja ahí, pues no pasa nada, déjamele, ¿no? Estoy usándolo. Que quiero rueda más lisa, ¿qué pasa? Es mi integridad. Déjame tranquilo, yo uso la rueda que me dé la gana. Igualado, si quieres subir una de estas, pues quieres cambiar otra, pues 5 puntos por ahí, pero es que es una exageración, que no puedes poner otro motor más potente o algo, alguna cosilla, alguna mejora por las ruedas. No puedes poner las ruedas que quieres, porque si no te quedas con un motor de mierda, te toma el motor de mierda. Pero bueno, vámonos. De momento voy octavo, como siempre. Resopla, resopla. Este me estoy resoplando. ¿Tú qué haces en medio? ¿Qué estás estorbando? Me tengo que tirar por el camino. Lo único que no tiene ruedas para camino y. No, camino para nada. No tengo ruedas para nada. Gracias, Megan. Oye, me tengo este amigo mío, este igual que yo. Espero que sea igual que yo de malo. Un poquito más malo para poder adelantarle. Pero nada más, ¿eh? Vale. Estoy aquí. Todavía estoy aquí, chaval. Ya voy sin acelerar, chico. Ya voy cagado. Ya no voy ni por la carretera, ya que no me fío ni de. Yo qué sé. Bueno, por lo menos me está dejando. No hay ancho de banda eso raro. Que es lo importante. Venga. Tú ahí a lo que pueda hacer Bartolo, pero mira que ya no está ganando con mucha ventaja, ¿eh? No está sacando ventaja al segundo. Esto fue la masacre, te van a adelantar, pero bien adelantado. Cualquier momento de esto, te la lían. Eso es bárbaro. Te van a liar, menos que recortaba y. Ya sabes que en este juego, pues. Recortar así, si no pasa nada raro, ni derrapáis mucho ni nada. Raramente, ahora mismo me pedaleo. Voy a decir que me venía bien, puntuar bastante así, porque el otro se retiene mal los coches.
Pero si hacéis lo que yo no, si os vais chocando contra las paredes luego, pues nada, vais a perder la ventaja que habíais sacado antes. Prácticamente, pues no tanta, porque el mío no está todavía, pero otra pared de esa y la lío otra vez. Y ya sé que yo, las paredes son mías y todo eso. O los árboles, incluso. Vale. Más o menos, coincido bien con este, como coincido vosotros normalmente bien. Que vaya a sacar aquí una ventaja enorme, ¿eh? Me como las personas. Madre mía. Qué coche más trolero, ¿no? Qué trolero este coche a nivel muy hábil, ¿eh? No digo que me, bueno, el especialista y todo eso seguro que sí gana. Porque viendo esto, ya no, quieto. ¿Veis las paredes? Especialista, a lo mejor gana también la siguiente, incluso en Invencible alguna vez, depende del circuito y eso, o el circuito o el recorrido, pero no lo veo muy mal para quedar bien en Invencible esas cosas. A lo mejor luego queda el último, pero bueno, ya sabes que aquí no es muy hábil, como es alguna muy rara que sea difícil ya y en red ya el choque con otro que os retenga o algunas cosillas raras. Este coche vale, ¿eh? Ya os digo que no son tuneos buenos ni nada, porque no tengo ni idea. Pero para estas cosas, vamos, que no funcione, ya os digo yo, que no vale para nada y que no lo descarguéis. Pero si queréis descargar este, en la descripción está puesta del vídeo. Porque para hacer esto de Maverick vale. Para otras cosas no sé. Y, bueno, algo más de muy hábil también vale, ¿eh? En Dirt Racing, ¿eh? No sé lo demás. Otra vez, qué tontería te trae de que continuar. Si me dejas este coche, pasa de las ruedas que llevo. Tú olvídate de las ruedas que llevo. Ahí en el requisito no pone nada de ruedas. Pone esos coches, a ese tuneo. Más o menos. Que ya B puede ser de B701. No que B701. B601 hasta B700. Veamos si podéis poner un B700. Pues más bonito queda, ¿no? Que no, lo que queráis. Si el juego se adapta. Sigo yendo octavo, como siempre, a medio tira por aquí, porque me da la gana. Y porque la curva viene a la derecha. Un curvón que verás tú, la que había liado de aquí. Luego se me van a cerrar, y aquí es donde se me van. Pues si me empiezan a cerrar y a hacer la vida imposible, como ahora mismo, este Megane, creo que es un Megane, pues yo voy a empezar a hacer más la cabra, voy a fallar más, me voy a salir del punto de control, a lo mejor, puede ser, y se va a ir el primero un montón. No me haga eso, ya me ha liado. No creo que la ganen. Ah, que son tres vueltas, entonces puedo empeorarlo todavía. Ya sabes que yo miro, estoy diciendo que es circuito y no me acuerdo ni quedan tres vueltas ni nada. Yo voy a mi bola y ya está. Y yo y como. Estoy salvaje, estoy salvajado, chico. Quita. Por no darle ni nada. A por ti voy. Ya, fuera. Sin piedad. Si hace falta hacemos guardería, bueno, si llego a eso, no lo llego, habrá que acercarse, pero no veo yo el acercamiento muy fácil, para mí, así sí, guardeando sí, claro, guardeando, hombre, ¿cuánto campo otra vez? Si es que es lo suyo. Uy, con mi conducción, vale. No quería perderle mucho, ya sabemos que la primera vuelta, el igual que el mío, no puedo con él. No puedo con él. Ni con el otro que viene detrás. Gracias por empujarme. Para esta me estoy viendo más dividido, chicos. No le recorto ni en la curva, así que puedo recortarle. Porque estoy muy malo. Uy, para aquí, para esta, no voy a ganar, Se me va. Cuando no tome está bien.
Aquí sí he ganado un poquito de distancia. Bueno, distancia, que ha cortado. Y aquí no, aquí la he liado. Quería hacerle la guarrada y me la he hecho yo a mí mismo, ¿eh? Simplemente eso. La he fastidiado. Quería hacer un choquecito de lo mío, ya sabéis, ¿no? Y me ha salido mal. Va a ser el tiro por la culata, nunca mejor dicho. Y aquí igual. Es que no, está miento, chicos. Lo he hecho, aún me ha salido, pero no es lo que yo quería. He girado tarde. Ahí el tomado de la bandera tarde, ¿sabes? Punto de control. Y lo que pasa, lo típico. Y aquí igual, voy tarde. De hecho, tarde. La poquita ventaja que tiene. Mira, que voy a hacer un poquito aquí el indio. Cabreado. Pero vamos, que le tengo aquí, ¿eh? Se me va a meter a la derecha ya mismo. Para estorbarme. Oh, no, por izquierda. Por no mirar. Me la ha jugado, ¿eh? De hombre fácil a mí, sí, porque soy un malo. Soy un tontorrón. Me adelanta cuando quiere. Pues al final voy a perder por eso, ¿eh? Voy a perder por mi incompetencia ahí, chicos. Por mi intimidad. Qué mal gestionado mi carrera. Qué mal, qué mal. Qué mal, chicos. A ver. No. Bueno, si así la he perdido también. Girando así de mal. No tengo cogido ahí el tranquito. Vamos, el punto al giro ese. Y este tampoco. Otra vez liándola. Otra vez, chicos. Otra vez. ¿Dónde está? Bah, no iba a adelantar por ningún lado. Esta vez no. Verás como si. Qué mal estoy corriendo ahora. Voy a destiempo. ¿Y qué hago? Otra vez tarde. Pero esta vez creo que sí. Eso sí gana punto, más o menos. Tomarla más o menos bien. Pero no lo que he hecho yo. Antes. Ni lo que he hecho en casi toda la carrera. Mal. Anticipándome mal a la curva. Y aquí también. Mal. Pero bueno, me di un poquito y cuando vine detrás. Le he hecho mal. Ahí, las curvas me las tomáis muy mal. Es culpa mía, no del coche. Y ya está. Qué carrera más tonta he hecho. Una carrera muy tonta, no me ha gustado. Muchos errores. Muchos errores. Ya tenemos el cochecito. Vale. ¿Habrá que regalarlo o qué? A los nuevos jugadores. Bien. Bien, va todito. Vale, supersónico viene por ahí. Tururur. Que sí, vale. Sí, va a durar poco. Hombre, claro. Peugeot, ¿no? ¿Cuántos tengo? Bueno, no lo uso ni siquiera, pero vamos, que me tocaron otro y no sé si lo vendí o lo regalaría, seguro. Porque vender no creo que comprara nadie esto, pero vamos, que tenía más de esto, ¿eh? Tenía otro más, seguro. He tenido otro más, seguro. En fin, a mí me da igual que se venda, yo lo voy a regalar. ¿Nuevos jugadores? No. Eso. Porque no disfruto tanto del juego, ¿eh? No estoy disfrutando mucho. También, yo que sé, como al venir Forza Horizon 4, que ya estamos una cosa saturada, ¿no? Y similar. Pues tampoco es que me asombre tanto como cuando empecé ese juego y me encantó todo, casi todo. En fin, que lo siguiente que vamos a hacer, ¿qué hago? No sé. Mi dedo, tengo un alien en mi dedo, será este seguramente. Y nada, chicos, que espero que no hayáis sufrido mucho con mi barbaridad y desastre, pero bueno, soy así. Cuida mucho y saludete.